¿Cómo sentís el apoyo del público? Bueno, la verdad que bárbaro. Creo que hoy sentimos que estamos jugando realmente en casa, ¿no? La gente estuvo mucho más metida. Obviamente el partido se dio para que esté la gente mucho más metida, así que bueno, sacamos un triunfo bárbaro que a nosotros nos tranquiliza porque no nos habíamos medido nunca contra un rival de estas características y de este nivel. Así que la verdad que muy satisfecho con el triunfo. ¿No viene mal un partido de estos para también ponerse un poquito más sobre la tierra y que la gente tampoco se entusiasme demasiado, ¿no? Es la realidad. Yo creo que la gente, como se habló mucho en los medios y eso, piensa que por ahí somos el equipo maravilla, ¿no? El equipo que tiene que ganar todos los partidos por 40. Y esto no es verdad. No es verdad porque realmente en América hay 4 o 5 equipos de alto nivel y nos va a costar muchísimo ganarlos. Así que tuvimos suerte de haber ganado con tanta diferencia, esa es la realidad. Se podría haber complicado mucho más. El arranque del equipo al cierre de casi de la primera fase. Bien, venimos bien, físicamente bárbaro, recuperando a Fabri, que eso nos ayuda mucho, así que estamos muy bien. El arranque tuvo que ver con nervios, con mérito de Puerto Rico, porque extrañamente, a diferencia de los dos primeros partidos, no estaban acertados en ataque. Bueno, el aro no se nos abrió hoy, esa es la realidad. Nos tiramos también, por más que cerramos el segundo tiempo con algunos triples, algún tiro, pero no tiramos bien. También es verdad que la cancha la hemos tenido poquito, ¿no? Eso también se nota, pero pienso que resolvimos bien, resolvimos como hay que resolver, con mucha defensa y saber que cuando el aro se abría un poquito en este partido lo podíamos ganar, íbamos a tener oportunidades y hicimos lo que teníamos que hacer. Así todo se marcó una diferencia, ¿no? O sea, el resultado por ahí no marca una gran diferencia, pero es una diferencia clara. Bueno, no sé si tan clara. Una diferencia de haber jugado bien el segundo tiempo. El primer tiempo fue muy parejo. Creo que resolvimos muy bien la defensa con Arroyo, que eso nos ayudó. Y bueno, estuvimos muy duros debajo de los tableros, esa es la realidad. ¿Sirvió este partido para ver los puntos más flacos que por ahí en los dos primeros no se habían visto? Sí, sirvió. Creo que este partido sirve mucho más que los anteriores, obviamente. Creo que es la manera que tenemos que jugar. Se nota que hay algunos problemitas todavía en defensa y eso, pero la verdad es que el segundo tiempo resolvimos bárbaro.